Buenos días, estimados chicos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a todos los presentes, un abrazo total, un abrazo cordial, un abrazo de oso y estoy poniendo ahorita sincronizando el celular con él. Estamos con la presentación para poder ver la charla, ¿sí? Ya listo, vamos a ver. Buenos días, profesor, me dice Ronald. Hola Ángela, ¿cómo estás? Ángel me dice video sí, audio sí, buenos días. Estefanía, entonces todo perfecto, el audio y todo. Entonces comenzamos con la clase. El tema del día, hola Rocío, ¿cómo estás? Buenos días, Estefanía. Texto expositivo y texto argumentativo. Estos textos vienen más en San Marcos, bastante vienen. Sí, expositivos y argumentativos, no tanto los narrativos ni los descriptivos. Todo bien, me dice María Rosario. Entonces decimos inmediatamente. Sí, inmediatamente. Antes de comenzar esto, quisiera por favor que leas este texto. ¿Sí? Estamos y vamos a leer un segundo texto. Lee este texto, por favor. Te doy un minuto para que lo leas. Léalo, por favor, para analizar texto expositivo y texto argumentativo. Léalo, por favor. Ahora sí se me apagó el audio. Ahora sí, sigan por favor la lectura. ¿Está Cristian ahí? ¿Abajo? Yo te lo llamo al celular, no me contesta. Ya. Él ha viajado, ya. ¿Cómo se llama? Ayrton no va a dictar. Entra tú, habla de los chicos, explícale, muestra, tienes que presentar pantalla y mostrarle. Estamos los llamadores, por lo
papel le tienes que llevar. No, no, no se va, tú le tienes que conversar. Después que tú le dices, pues vamos a conversar el mismo tema. El avance, cómo está tu carrera, y después de eso, le dices, ya se puede retirar, pero ya tienes que decir que yo termino de buscar algo así, y el domingo tiene que ser más. Es lo que yo quiera, no lo que yo quiera. Y por mayoría, lo había conmigo, ya lo tuve ella. No me puede ser entre semanas a la semana, no puede existir que haya para comprar más cosas. Los domingos o entre semanas. Si el domingo podría ser a las 9, si fuera a las 10 y media. Y si fuera entre semana, estamos en el mismo. Es decir, no está sufriendo. Mamá, es difícil ese tipo de distintos. Y así es el problema. Llaman la atención nuestra, que vayan, de frente, ¿no? Y hay que ver esta situación, que ya me quiero ver el resto de la situación, ahí. Hay varios días más en uno. Ya, coordinamos, ya no hay un objetivo de la ya no hay que yo estoy en la situación. Ya, pero quiero que demuestre lo que se ha mandado, ¿no? A ver, chicos, listo, listo, ¿cómo estamos, por favor? ¿Ya terminaron de leer, por favor? Que tenía algunos. A ver, vamos a ver. Aquí me han escrito, un ratito, por favor. Ahora sí. Ya, profesor. La anemia en el Perú y sus causas. No, no. Lo que pasa, chicos, es que había una dificultad y estaba tratando de solucionarlo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, este texto que está acá. Este texto que está ahí. Léalo, por favor. Estoy acá, estoy acá. Yo ahora sí estoy al tanto ya. ¿Listo? Listo. Correcto. Ahora, vamos a ver. En el anterior texto, miren, en el anterior texto hablan de la anemia. En el texto anterior, la anemia es una enfermedad que sufren muchos peruanos. Y se presenta cuando la hemoglobina en la sangre ha disminuido por debajo de un límite debido a la deficiencia de hierro en el organismo. Los más vulnerables son las gestantes, los niños menores de 2 años y las mujeres en edad fértil. ¿Por qué la anemia es tan elevada entre los niños peruanos? Porque no consumen alimentos ricos en hierro y micronutrientes desde los 6 meses, especialmente el de origen animal como la sangrecita, el pescado y el hígado. Además, se ha reducido la lactancia materna exclusiva. Las mujeres embarazadas usualmente no tienen una alimentación saludable, por lo cual corren el riesgo de contraer anemia o de sufrir de hemorragias.
Como consecuencia, sus niños nacen prematuramente y con bajo peso. Otros factores que intervienen son un saneamiento básico pobre, inadecuadas prácticas de higiene y un limitado acceso al paquete completo de cuidado integral de la salud materno-infantil. El texto obviamente viene a ser la anemia, pero el autor del texto tiene la intención de informarnos, no quiere convencernos. En cambio, el texto que viene a continuación, el autor sí nos quiere convencer. Dice, Dios existe indudablemente, porque existe la causalidad. Entonces, el tema es la existencia de Dios. Y cuando dice indudablemente, es que el autor va a tratar de convencernos. Y nos da la razón por la cual Dios existe. Dios existe porque existe la causalidad. Es decir, nos va a dar una razón, un argumento. Nos va a dar un argumento. Nos va a dar un argumento. Dios existe. ¿Y cuál es su argumento? ¿En qué se basa para convencernos de que existe la causalidad? Y sigue el texto. Hallamos en este mundo de lo sensible un sistema entre las causas. Entonces, hallamos en este mundo de lo sensible, en este mundo material, que toco, que veo, que vuelo, ese es el mundo sensible, un sistema entre las causas. Pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa. Es decir, si hay algo, es que ha tenido su causa. Si hay viento, hay algo que origina el viento. Si hace frío, hay algo que origina el frío. Si hay un terremoto, hay algo que origina el terremoto. No que el terremoto es la causa del terremoto, no. Pero no hallamos en cosa alguna, no hallamos que cosa alguna sea su propia causa. Pues en tal caso, habría de ser anterior a sí mismo. Y esto es imposible. ¿Sí? Porque, a ver, escúchame por favor. Supongamos que el suceso A, digamos que la causa de A sea A, pero la causa siempre es anterior, y no es posible que lo anterior de A sea A. Por lo tanto, lo anterior de A debe ser algo diferente a A, que debe ser la causa de A. No sé si se está sintiendo enredado, pero así son los textos filosóficos. Entonces, pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues en tal caso habría que ser anterior a sí mismo, y esto es imposible. Ahora bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de causas. Si hay un A, debe haber un elemento B que sea la causa de A y que sea anterior a A, porque la A no puede ser causa de sí mismo. Pero este B a la vez tendría que tener su causa, supongamos C. Y este C tendría que tener su causa, por ejemplo, D. Entonces, el texto dice, da a entender que de repente nosotros podríamos retroceder y la causa de ese A y así. Pero el autor del texto dice que no podríamos prolongar indefinidamente la serie de causas. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una causa X que debe ser la primera causa. Porque no podemos tampoco prolongar indefinidamente la serie de causas. Porque siempre hay causas subordinadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que D, C y B serían causas subordinadas. Porque siempre que hay causas subordinadas, la primera es la causa de esa intermedia. Sea una intermedia o sea muchas, sea una o sea muchas. Y esta causa de la última, ¿no? Sea intermedia, y esta es causa de esta, y esta es causa de esta, y puesto que suprimida una causa, se suprime el efecto. O sea, si yo suprimo B, ya no hay A. Si suprimo C, ya no hay B ni A. Si suprimo D, ya no hay C, B y A. Puesto que suprimida una causa, se suprime su efecto. Y si no hubiese una que sea la primera, o sea, si no hay primera causa, no habría tampoco las intermedias, pues, porque sin causa primera no hay las intermedias. Y si no hay intermedia, tampoco habría la última.
Si pues se prolongase indefinidamente la serie de causas eficientes, no habría causa eficiente primera, no había una primera causa. Y por lo tanto, dice el texto, ni efecto ni causa eficiente intermedia, no habría causa intermedia. O sea, en otras palabras, el texto dice que en el mundo, si sucede algo, hay causas. Si sucede A, debe haber una causa que lo produzca B. Pero B debe también tener su causa C. C debe tener su causa D. No podemos retroceder indefinidamente y decir que no hay causa primera, porque si no hay primera, no hay las intermedias ni la última. Por lo tanto, debe haber la causa primera. Y esa causa primera es lo que todos llaman Dios. Entonces, el texto quiere demostrar y convencernos de que Dios existe. Entonces, a ver si hemos entendido el texto. El texto de la anemia es un texto cuya intención es informar. Son textos informativos. En cambio, el segundo texto, su intención es convencer. ¿Sí? A ver, convencer. Su intención es convencer. Ahí estamos. Espero que se esté entendiendo. Y para convencernos, el autor va a dar una serie de razones, fundamentos, argumentos. Este es un texto argumentativo. Ah, voy a poner la A de argumentativo. Y el texto que busca informarnos sobre la anemia, quiénes lo sufren, cuáles son las causas, se va a llamar texto expositivo. Entonces, hay dos tipos de textos muy recurrentes en los textos de San Marcos, que son los textos expositivos y que son los textos argumentativos. Los textos expositivos son aquellos textos cuya intención es informar, mientras que los textos argumentativos su intención es convencer. El texto expositivo habla de un tema, pero lo desarrolla en subtemas. En cambio, el texto argumentativo, ¿sí?, lo que va a desarrollar son argumentos para sustentar su posición, su idea, su planteamiento. En el texto expositivo, el autor es objetivo, busca ser neutral con los datos que brinda. La anemia afecta a tanta cantidad de peruanos, su causa es la falta de hierro, nada más. En cambio, en el texto argumentativo, el autor toma una posición que puede ser a favor o puede ser en contra. En el texto de la anemia, el autor no está a favor ni de la anemia ni en contra de la anemia, solamente informa, es neutral. Mientras que en el texto que habla de la existencia de Dios, el autor del texto está a favor de la existencia de Dios. Entonces, así se diferencia un texto expositivo de un texto argumentativo. Espero que lo hayan entendido. Ejemplo de texto expositivo. ¿Sí? El texto de la anemia. El texto de la anemia, ejemplo de texto expositivo.
Chicos, ¿se escucha ahora? Por favor, buenos días. Quisiera que me digan por el chat si se escucha ahora. Uf, he hablado creo como 10 minutos. Estamos, he hablado como 10 minutos, creo sin darme cuenta. Disculpen, por favor. Sí, ahorita voy a poner la diapositiva para poder comenzar. Ya para comenzar. Disculpen, se debe haber desconectado. Algo ha pasado. Sí, eso era lo empujé un poquito más, Juan, sí, y ahí me di cuenta. Ahora sí me escucho. Ya voy a presentar. Gracias, gracias, chicos. No, este no es, este no es, este no es, este no es. A ver, chicos, quiero que me digan dónde nos quedamos, por favor, para comenzar. Estamos a trabajar. ¿Dónde nos, a partir de dónde me quedé, por favor? Quiero que me digan a partir de dónde me quedé. Sí, en el chat, por favor, dígame dónde me quedé, en qué parte, porque, ay, Dios mío. A ver, voy a poner ya. Acá, en esta parte. Esta parte ya lo hice, a ver. Expliqué las características del texto expositivo. Expliqué la característica del texto expositivo. Ya, muy bien. Ahora sí, características del texto expositivo. Características del texto expositivo. Correcto. El texto expositivo, chicos, su intención es informar. Ya no voy a entrar en detalles porque estamos. La intención es informar. El texto expositivo. Su intención es informar. Acá, eso quiero que lo capte, por favor. Su intención es informar. ¿Sí? Hay textos que aquí pueden tratar de divertir, de emocionar, pueden tratar de convencerte, hacerte reflexionar. Hay textos que te entristecen. Pero el texto expositivo lo que busca es informar. Esa es una primera característica. ¿Sí? Entonces, los chistes no son textos expositivos porque su intención es divertir. Los poemas que manda tu enamorado tampoco son textos expositivos porque su intención es emocionar. Los políticos en elecciones buscan convencerte, tampoco son textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos textos que buscan informar. Nada más, primera característica. Son los textos que buscan hacerte informar. ¿Correcto? No se vaya usted a olvidar. Esos son los textos expositivos. Ahora, los textos. Escúchame, por favor, los textos expositivos son los que van a escribir en un tono formal y van a evitar el lenguaje coloquial. Recuerde usted eso, por favor. ¿Qué es el tono formal? Es un tono, estamos de respeto. Por ejemplo, si yo me encontrara con mis amigos de la promoción, yo soy promoción 1989. Cuando hablo con ellos, hablo en un tono amical. Nos bromeamos. Hacemos chacota. Entonces, eso no utiliza el texto expositivo. ¿Sí? De repente, yo me encuentro con un amigo y le digo, batería, después de tiempo. Pero así no va a ser un texto expositivo. Va a utilizar un tono formal y va a evitar el lenguaje coloquial. ¿Correcto? Ahora, el texto expositivo va a usarse oraciones enunciativas. Va a usarse oraciones enunciativas. Y el uso de la tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Hay tipos de oraciones. Hay unas oraciones que se llaman imperativas. Son aquellas que dan órdenes,
piden algo, por ejemplo, si yo digo, siéntese por favor, esa es una oración imperativa. Las oraciones desiderativas son aquellas que estamos plantean un deseo, ojalá ingreses. Las oraciones interrogativas son las preguntas, ¿qué hora es? ¿A dónde vas? ¿Por qué se fue? Las oraciones exclamativas son aquellas que implican una explosión de la emoción, ¡ole, gol! ¡Chévere! Esas son oraciones exclamativas. Y las oraciones enunciativas son las que afirman o niegan algo. Entonces, cuando yo digo, el acné es una enfermedad inflamatoria común de la piel, caracterizada por granos en la cara, el pecho y la espalda, no es una oración imperativa. No es una oración que implique un deseo. Tampoco es una pregunta y tampoco es una exclamación. Es una oración enunciativa. Entonces, en los textos expositivos va a predominar las oraciones enunciativas y el uso de la tercera persona. Si yo digo yo rompe, tú rompes o él rompe, yo rompo sería la primera persona, tú rompes sería la segunda persona, él, ella o eso rompe sería la tercera persona en singular. Nosotros rompemos sería primera persona, vosotros y ustedes serían segunda persona y ellos, eso o estos rompen sería tercera persona en plural. Entonces, cuando dice el acné es una enfermedad inflamatoria, entonces estamos diciendo él es una enfermedad inflamatoria, eso es una enfermedad inflamatoria, es tercera persona. Entonces, en los textos expositivos predominan las oraciones enunciativas y estamos el uso de la tercera persona. Característica del texto expositivo. Predomina el uso de las palabras neutras, evitando aquellas que sean subjetivas. Déjame decirte que hay varios tipos de palabras, palabras neutras y palabras subjetivas. Las palabras neutras, por ejemplo, la palabra pared, por ejemplo, la palabra mesa, son palabras neutras. Y palabra subjetiva, ¿sí? Por ejemplo, la palabra desgraciado, excelente, son palabras subjetivas. Si tú estás yendo a tu casa y estás cerca de tu casa y ves que a la puerta de tu casa una persona empuja a tu madre, yo no creo que tú vayas a decir, oye, voy a ser neutral, a ver, voy a ver primero qué ha pasado. No, tú en ese momento, por la emoción que sientes, vas a decir, de repente hasta groserías, ajo, are, herda, sale y desgraciado. Entonces son palabras subjetivas. Son palabras subjetivas. Entonces van a haber palabras objetivas, neutras, mesa, carpeta, acné, inflamación, poros, y van a haber palabras subjetivas, desgraciado, excelente, chévere. Entonces, es importante que usted domine. Entonces, si usted tiene un grupo de palabras, tienes que saber identificar. Por ejemplo, la palabra estupendo, tacaño, son palabras subjetivas. Reloj y loseta son palabras objetivas, neutras. Reloj y loseta serían neutras, y más bien estupendo y tacaño serían, por ejemplo, subjetivas. Desgraciadamente subjetiva, pío subjetiva, pandemia una palabra neutra, leucocito neutra, y así tiene usted que, ¿sí?, que saber distinguir palabras neutras de palabras subjetivas. Entonces, en un texto expositivo, cuya intención es, pregunto, es informar lo más neutralmente posible, entonces van a predominar las palabras neutras. Ahora, ¿cómo se analiza un texto expositivo? Eso es lo que te interesa. ¿Qué vas a leer? Tú vas a leer con la técnica que te enseñé. Es decir, lo que vas a hacer es vas a utilizar, escúchame por favor, la referencia. A ver, pregunto chicos, a ver si se acuerdan. ¿Qué era la referencia? ¿Se acuerda usted? ¿Qué se entendía por la referencia? A ver qué me dice Lucero, Cielo, Valeria y Azore. Estamos. ¿Qué me dices Josué, Juan, Jesús, Alexander? ¿Qué era la referencia? ¿Se acuerda? ¿Qué era señalar? Excelente, 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 Rocío, Jefferson. ¿Sí? Excelente, 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 señalar. ¿Sí? Josué, Cielo, Juan, Jesús, excelente. Y también me debería guiar de los conectores. Una vez que yo termine de leer, escúchame, por favor, ¿qué voy a hacer para analizar un texto expositivo? Esto viene en San Marcos, ¿ah? Aparte de hacer, estamos
la referencia y guiarse de los conectores, lo que usted debe hacer es usar las preguntas tópicas. Esta es la técnica. ¿Y qué son las preguntas tópicas? Te las voy a presentar ahora. Las preguntas tópicas son las siguientes. Cuando tú leas un texto, te puedes hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, si el tema es un objeto, supongamos el celular, ¿sí? Usted podría preguntar, ¿qué había antes del celular? Y lo que te estarían dando son los antecedentes del celular. ¿Qué es el celular? Y te están dando la definición. ¿Cómo es el celular? Sus características, una descripción. ¿Qué tipos de celulares hay? Clase de celulares. ¿Cómo funciona el celular? Funcionamiento. ¿Para qué sirve? Utilidad. Y si el tema viene a ser un problema, usted podría hacer estas preguntas. ¿Qué es? Supongamos que sería, la drogadicción. ¿Qué es la drogadicción? Definición. ¿Cómo, cuándo se inicia la drogadicción? Origen. ¿Qué rasgo posee la drogadicción? Descripción. ¿Por qué ocurre la drogadicción? Causa. ¿Qué fases tiene? Etapas. ¿Qué ocasiona? Consecuencias. ¿Quiénes lo viven afectados? ¿Cómo resolverlo? Soluciones. Ahora, no son las únicas preguntas. Usted puede crearse sus preguntas, pero estas son las más usadas. Ahora ya sabe por qué el profesor de la Torre, y no lo digo por jactancia, cuando leo un texto, inmediatamente sabe comprender el texto. ¿Por qué? Porque yo me guío de mis preguntas tópicas. Mis preguntas me van a ayudar a desentrañar el texto. ¿Qué pasaría, profesor? ¿Qué pasaría, profesor? Si el tema es una persona. Supongamos que quieren hablar de Miguel Grau. Yo podría decir, ¿cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Dónde murió? ¿Dónde estudió? Y ahí me estarían dando los datos biográficos de Miguel Grau. ¿Cómo es Miguel Grau? ¿Cómo luce? ¿Es alto, barbón, imponente? Su descripción física. ¿Cuál es su estado animal, su estado de ánimo habitual? Sus tendencias, sus deseos. ¿Era una persona serena, tranquila, pero valiente? Su perfil psicológico. ¿A qué se dedica? Marina de la Guerra del Perú, actividad o profesión. ¿Qué ha conseguido? ¿Logros? ¿Qué importancia tiene? Así se analiza. Si fuera una actividad, supongamos, el fútbol. ¿Qué había antes del fútbol? Antecedentes. ¿Cómo y cuándo se originó el fútbol? Origen. ¿Qué fases tiene? ¿Qué problemas presenta? ¿Cómo se realiza? ¿Qué importancia tiene? ¿Quiénes lo practican? Eso es lo que tiene que analizar. Por ejemplo, aquí hablan del acné. ¿Sí? Te pregunto. ¿El acné será una persona? ¿Será una actividad? No. ¿Qué será el acné? ¿Un objeto o un problema? ¿Qué diría usted? Si yo le pregunto, si el tema es el acné es un objeto, una persona, una actividad, ¿qué sería? Sería un problema, exacto. Entonces, podría utilizar estas preguntas. Estas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo y cuándo se inicia? ¿Qué rasgo posee? ¿Qué fases tiene? ¿Qué ocasiona? ¿Quiénes lo viven? Es decir, yo podría hacer estas preguntas. El acné es una enfermedad inflamatoria común de la piel. ¿Qué es? Eso es definición del acné. ¿Qué es el acné? Es una enfermedad inflamatoria común de la piel. Definición. ¿Qué rasgo posee? Granos en la cara, el pecho y la espalda. Eso sería descripción o característica. Características. Entonces, en la primera parte el autor me da la definición de acné, después me da los rasgos o características, y cuando aquí me dicen ocurre cuando los poros de la piel se obstruyen con grasas, células muertas o bacterias, me están dando esto de acá.
¿Por qué ocurre? Me están dando que las causas. Ocurre cuando los poros de la piel se obstruyen con grasas, células muertas y o bacterias. Afecta a casi 17 millones de personas en los Estados Unidos. ¿Quiénes lo viven? Estos son los afectados. Entonces, en este texto, ¿de qué me habla? Del acné. El tema general es el acné. Es un texto expositivo. Entonces, ¿del acné qué me dan? Su definición, sus características, tres, sus causas, y cuatro, quiénes lo viven, los afectados. Fíjese cómo el texto se hace más comprensible cuando tú aplicas tus preguntas. Pregunto, estimados chicos, ¿se entendió? Pregunto, estimados chicos, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces recuerde, si tú te enfrentas a un texto expositivo, realiza la técnica que yo te enseñé, la referencia, señala y guíate de los conectores. Pero después trata de aplicarle las preguntas al texto, que es qué rasgos posee, por qué se da la causa, cuál es la consecuencia, o sea, trate de hacerle y vas a ver que el texto va a ser mucho más entendible. El texto argumentativo, por otro lado, es diferente. A ver, aquí hay tres animales, el perro, el gato y la ardilla. El perro dice, uno de nosotros es un perro. Y el gato dice, yo soy el perro, debo ser yo, porque busco el éxito a costa de los demás. Yo soy el perro. La ardilla dice, no, yo soy el perro. Debo ser yo porque acoso a las chicas. Yo soy el perro. Y el perro dice, soy yo. Yo soy un perro. Pero el gato y la ardilla le dice, le plantea, oye, tú no has dado ningún argumento. Tú no has dado ningún argumento. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el gato dice, yo soy un perro. Y da el argumento, busco el éxito. La ardilla dice, yo soy un perro. Y da el argumento, acoso a las chicas. En cambio, el perro dice, yo soy un perro, pero no dice por qué. El argumento es decir ese por qué, esa razón para convencernos. ¿Correcto? Entonces, un texto argumentativo más o menos tiene esa idea. Sigamos. Sí, Juan Jesús. No, Juan Jesús, no. Ahorita no estamos hablando de lo que tú pienses, sino de lo que el texto dice. Claro, el que sus argumentos sean válidos o no válidos no hace que sea o no sea un texto argumentativo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el texto argumentativo se le llama aquellos textos que van a buscar convencernos, persuadirnos. Esa es su intención en primer lugar. Y por lo cual nos van a dar razones, pruebas, razonamientos, o van a tratar de movernos emociones. Ese es un texto argumentativo. Ese es un texto argumentativo. Es más o menos para que entiendas la idea, ¿no? Supongamos que están jugando póker. Y uno de los jugadores le dice a los demás, yo gané. Los demás dicen, tú no has ganado, yo he ganado, pues. En un texto argumentativo debe haber un debate interno. No, yo he ganado. No. A ver, demuestra que convéncenos de que has ganado y esas cartas que están ahí lo baja y lo muestra. Ese acto de mostrar es más o menos el texto argumentativo. Estamos, el texto argumentativo es como si tú estuvieras bajando tus cartas y convenciendo a los demás que tú has ganado. En otras palabras. Quiero que leas este texto. Quiero que leas este texto. Y quiero que me digas, escúchame por favor, quiero que me digas cuál es el tema
¿Cuál es la intención Perdón, perdón, perdón. ¿Cuál es el tema? En orden. ¿Cuál es la idea principal o mensaje? Recuerde, idea principal o mensaje. Idea principal o mensaje. ¿Y cuál? Escúchame, por favor. Estamos es la intención. ¿Qué intención tiene? ¿Cuál es la intención? Quiero las tres respuestas, por favor, pero para eso analice el texto. Te voy a dar 2 minutos. Comienza desde ahora, por favor. Te voy a dar 2 minutos. Te voy a dar 2 minutos. Léelo, por favor.
Ya, chicos, a ver. A ver, vamos a ver las respuestas que han dado. Ya, a ver, ya. Tema, la posibilidad de viajar en el tiempo, dice Juan Jesús. Idea principal, el hombre civilizado está en mejores condiciones que el salvaje para poder viajar en el tiempo. Juan Jesús, el tema está excelente y la idea principal no. Este más bien es un ejemplo, este es un argumento, no es la idea principal. Cielo, está bien el tema, la intención, falta la idea principal. Estefanía, a ver qué me dice Estefanía. Saltos en el tiempo, viajar en el tiempo, ya. Miren, lo voy a analizar, por favor. Lo voy a analizar. A ver, vamos a ver. Escúchame, por favor. Escúchame, por favor. Voy a leer el texto, dice. Ese es el origen de mi gran descubrimiento. Pero se equivoca usted al decir que no podemos movernos de aquí para allá en el tiempo. Pero se equivoca usted al decir que no podemos, o sea, no podemos movernos de aquí para allá en el tiempo, el autor dice, se equivoca usted. Entonces, el autor del texto quiere hablar de qué tema. El tema del texto viene a ser la posibilidad de viajar en el tiempo. Ese es el tema, la posibilidad de viajar en el tiempo. Y creo que ahí sí han acertado los chicos. El tema, la idea principal no es la controversia, no es controversia. Recuerda ya, Sore, que la idea principal se escribe como oración. Y tú cuando dices la controversia de la posibilidad de moverse en el tiempo, esa es una frase. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. El tema se escribe como una palabra o una frase. Tema, la posibilidad de viajar en el tiempo. Recuerde que la oración debe tener una oración, ¿no? Estamos, María viajará en el espacio. Pero si digo, el viaje de María, eso ya no es una oración, sino una frase. Pero si digo, María viajará, estamos a Estados Unidos, eso sí es una oración porque está el verbo viajar, viajará. Entonces, el tema viene a ser la posibilidad de viajar en el tiempo, de movernos en el tiempo, la posibilidad. La idea principal es que podemos movernos en el tiempo, podemos viajar a través del tiempo. Esa es la idea principal. Esa es la idea principal. Ahora, pero en el texto yo me doy cuenta que el autor del texto, escúchame por favor, está entrando en polémica. ¿Qué es una polémica? Una polémica es un desacuerdo o una discusión. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Yo puedo decir, escúchame por favor, que los textos tienen la intención, los textos argumentativos tienen la intención de convencer. Eso tiene que recordar, convencer. Tiene la intención de convencer. Estamos, ahora, el tema se debe asumir que es polémico. Se debe asumir que es polémico. ¿Ya? Dime, por favor, yo no voy a dar mi posición, no voy a decir si está bien o mal, solamente dime, por favor. ¿Sí? ¿Quién cree que ganará estas elecciones? Respóndeme. No entres en insulto, demuestra tu calidad de persona, solamente responde a la pregunta. ¿Sí? ¿Quién crees tú que ganará las elecciones? Ya un joven de tu edad ya debe tener pues alguna idea, aunque no vote de repente. Juan Jesús Alexander Acevedo me dice pues Lezcano. Ronald me dice López Aliaga y Yasore me dice Soto. ¿Sí?
Vale, dice, creo que estamos. Entonces, escúchame por favor, hasta ahí, stop, 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 hasta ahí, stop. Entonces, esa pregunta no es como si yo, si me estuvieran informando, o sea, cada uno de ustedes me está dando su creencia, su parecer. ¿Correcto? Escúchame por favor. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver. ¿Has escuchado el caso, escúchame bien, de una chica, de una mujer que padece de una enfermedad progresiva, incurable, y que le hace padecer dolores insufribles y que le va a llevar a la muerte? ¿Estás de acuerdo con que en ella se haya aceptado la eutanasia? ¿Saben lo que es la eutanasia, no? Supongo. La eutanasia es cuando alguien tiene una enfermedad, pues, ¿no? Que es muy sufrible, que es muy dolorosa, además progresiva, además incurable, irreversible. Estamos, y que te va a hacer, pues, vivir unos dolores tremendos, vivir en una. Estamos en situación, pues, una calamidad que por decisión de esa persona se le acabe la vida. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Claro, algunos dicen sí. Otros dirán que no, porque esos temas son polémicos. Pero cuando dices yo estoy de acuerdo, lo que están dando es su parecer. Escúchame, por favor. Quiero que me escuches, sígueme escuchando. ¿Sí? Hay temas que no son polémicos. Y hay temas que son polémicos. Te pregunto. Una tercera pregunta, escúchame por favor, una tercera pregunta. ¿Serán efectivas las vacunas contra el COVID? ¿Tú qué dices? Juan Jesús, no te entiendo. De la eutanasia no, pero de la eutanasia forzada XD. No te entendí esto, ¿eh? Por eso, mira lo que dice Víctor Fabricio me dice, hay múltiples estudios que se contradicen sobre la vacuna. Entonces, hay temas que son polémicos, como por ejemplo la eutanasia. Por ejemplo, ¿quién ganará las elecciones? ¿Sí? Por ejemplo, la eficacia de las vacunas contra el COVID. ¿Sí? Por ejemplo, la legalización de las drogas. Pero en caso de la vacuna, yo sí me voy a poner claro porque también pensaría que de repente es la única opción, ¿no? El caso del uso del ¿cómo se llama? Del dióxido de cloro. Son temas polémicos. Entonces, escúchame por favor, y no me des tu opinión, porque aquí no se trata. Entonces, hay temas que son polémicos. Es decir, por ejemplo, no hay una polémica sobre si la célula es la unidad básica del todo ser vivo. Sobre eso no hay polémica. La célula es la unidad básica de todo ser vivo. En cambio, sí, en cambio, estamos, si se debió usar la ivermectina, si se debió usar el dióxido de cloro, si es que estamos
se debería, estamos creer a ciegas esto por las vacunas, ¿no? Si quién ganará las elecciones, quién es el mejor candidato, son temas polémicos. Entonces, en los textos argumentativos, la intención que tiene el autor es convencerte sobre temas polémicos, porque si no fuera polémico, no te tendría por qué convencer, porque ya es un tema zanjado. Entonces, en los textos argumentativos se asume, vuelvo a repetir, estamos que los temas son polémicos, estamos, y como es polémico, surge una interrogante. ¿Quién ganará las elecciones? ¿Sí? ¿Quién ganará las elecciones? ¿Quién es el mejor candidato? ¿Se debe legalizar las drogas? ¿Debe permitirse la eutanasia en todos los casos? Son temas polémicos. Y este interrogante, el autor va a tratar de darle respuesta. La respuesta que nos dé el autor a la interrogante se va a llamar tesis. Y la tesis es la idea principal de los textos argumentativos. Todo texto tiene una idea principal, un mensaje. Y la idea principal en un texto argumentativo se llama tesis. Recuerde usted eso. ¿Y qué es la tesis? La tesis es la respuesta que el autor da a la interrogante. La tesis es la respuesta que el autor da a la interrogante. La tesis es la idea que el autor quiere que aceptemos. Es la idea sobre el tema, porque se está discutiendo sobre el tema polémico, que el autor quiere que aceptemos. Esa es la tesis. No, no es la postura. La postura encierra una postura. La postura es o está a favor o está en contra. Esa es la postura. La tesis no es la postura. Encierra una postura. ¿Sí? La intención de este texto es convencernos. Tema polémico, la posibilidad de viajar en el tiempo. Interrogante, ¿es posible viajar en el tiempo? Y el autor dice, sí, sí es posible viajar en el tiempo. Esa es la tesis. Encierra una postura a favor. La postura, el mensaje, la idea principal no es a favor, esa es la postura. La postura puede ser a favor o puede ser en contra. Pero esta pregunta puede tener una respuesta diferente. Se va a llamar antítesis. Entonces, en el ejemplo dado, el autor quiere convencernos sobre qué tema polémico, la posibilidad de viajar en el tiempo. ¿Cuál es el interrogante? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Cuál es la tesis? Sí, es posible viajar en el tiempo. ¿Cuál es la antítesis? No, no se puede viajar en el tiempo, es imposible. ¿Y qué es el cuerpo argumentativo? Es todo lo demás que se dice para que los lectores acepten la tesis, estamos, o rechacen la antítesis. Y si tú lees el texto, cuerpo argumentativo, vas a sacar una conclusión. Y la conclusión, para que sea correcta, debe ser igual a la idea principal o tesis. Para que se entienda mejor, pongamos un ejemplo de la vida diaria. Un chico y una chica se enamoran. Tienen relaciones sexuales. Pero el muchacho, el varón, era un canalla. Apenas se enteró que la chica estaba embarazada, desapareció y nunca más. Entonces, la chica no sabía qué hacer porque su padre era muy violento. Había matado ya 10 pretendientes, no enamorados, pretendientes. Y ahora que sepa que está embarazada, ni hablar. Dos amigas van a verla. Y una de ellas le dice, aborta. Y la otra amiga le dice, no abortes. La primera amiga que le dice, aborta, piensa en tu futuro. Tus metas se van a truncar. ¿Y qué le dice la chica que le dice, no abortes, no abortes? Un niño siempre trae un pan bajo el brazo. Además es un ser inocente. Y hay la posibilidad de que puedas quedar estéril. ¿Sí?
La intención que tienen las amigas, me van ayudando, por favor, ¿cuál será? ¿Informarla o convencerla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la intención de las amigas? ¿Informarle sobre el aborto o convencerla del aborto? Convencerla. Correcto, el tema del aborto es un tema polémico. Mientras que uno dice debe permitirse el aborto, otro dice no debe permitirse el aborto. Es un tema polémico y la interrogante es, ¿debe permitirse el aborto? Supongamos que el autor dice, no debe permitirse el aborto. Esa sería una tesis, esa sería la tesis. Y la postura sería en contra. Esa sería la tesis. Y la antítesis sería, si estamos, se debe permitir el aborto. Estoy suponiendo, ¿no? ¿Y cuál sería el cuerpo argumentativo? La tesis es, no se debe permitir el aborto. Y el cuerpo argumentativo sería, puedes quedar estéril, es un ser inocente. Necesitamos, un niño siempre trae un pan bajo el... Todo eso que le dice para convencerla, se va a llamar cuerpo argumentativo o argumento. Pregunto, si es un ser inocente, trae un pan bajo el brazo y puede quedar estéril, entonces conclusión, no aborte, coincide con la idea principal, esa sería la conclusión. ¿Se capta? Si debe o no debe, aquí yo no estoy, o sea, aquí como profesor yo no tengo que decir si estoy yo a favor o en contra, sino que entiendas que es un texto argumentativo. Si, por ejemplo, la autor hubiera dicho, escrito, sí debe abortar, entonces esa sería la tesis y no debe abortarse la antítesis. ¿Qué es la tesis? Es la respuesta que el autor da a la interrogante, es la idea principal del texto. Es, digamos, la idea que el autor quiere que se acepte. Entonces, en este texto, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la intención? Convencer. ¿Cuál es el tema polémico? La posibilidad de viajar en el tiempo. ¿Cuál es el interrogante? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Cuál es la tesis? ¿Sí es posible viajar en el tiempo? ¿Y qué le dice para poder para que la gente se acepte? Va a poner un ejemplo. Argumento. Si recuerdo un incidente, retrocedo por un momento. Ahora, actualmente no tenemos los medios. Pero hace una comparación. El salvaje o el animal tampoco pueden sostenerse en el aire de 6 pies por encima de la tierra. Pero el hombre civilizado está en mejores condiciones que el salvaje. O sea, el hombre civilizado con globos, con aviones, puede sostenerse en el aire. ¿Sí? Entonces, el autor hace una comparación. Dice, si el hombre salvaje y el animal no pueden elevarse, y el hombre civilizado sí pudo, entonces, algo similar, si actualmente el hombre no puede viajar en el tiempo, pero no quiere decir que en el futuro no pueda viajar, cuando se desarrolle la civilización, lo que te quiere dar a entender es que el hombre sí puede viajar. ¿Y por qué no ha de poder esperarse que al final sea capaz de detener o de acelerar su impulso a lo largo de la dimensión del tiempo, o incluso dar vuelta y viajar en otro sentido? O sea, con eso el autor está diciendo, sí, sí puede viajar en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la tesis? Sí puede viajar en el tiempo. El argumento es que si el hombre, estamos, ahora no puede, en el futuro sí va a poder hacerlo. Conclusión, sí puede viajar, sí va a poder viajar en el tiempo. La conclusión coincide con la tesis. Pregunto, ¿se entiende la idea, no es cierto? Entonces, algo similar va a suceder acá, escúchame por favor, si usted recuerda. A ver, si usted recuerda este texto. Ahí está el texto. Lo voy a cambiar, lo cambió rápidamente. ¿Eh? Lo cambió a la velocidad de la luz. En ese texto que usted está viendo, tema la existencia de Dios. El autor quiere convencernos. ¿Sí? ¿Qué plantea el autor? ¿Cuál es su tesis? Dios existe. ¿Cuál es su argumento? Existe la causalidad. Ese es su argumento. Todo esto de acá es el cuerpo argumentativo. Esto es cuerpo argumentativo. Esto es la tesis. Tema, la existencia de Dios. Esta es la tesis. Tesión. Esta es la tesis. Esa es la tesis.
tema la existencia de Dios. Es un tema polémico. Pregunta, ¿existe Dios? Y la respuesta del autor, Dios existe. ¿Y cuál es su argumento? Existe la causalidad. Existe la causalidad y desarrolla ese, ¿no? Y si existe la causa, es una causa anterior, ya comienza a analizar. Este es un texto argumentativo. Entonces, un texto argumentativo siempre lo vas a analizar, siempre lo vas a analizar, estimado alumno, con esta estructura. Lo vas a analizar con esa estructura. Siempre recuérdame, por favor. ¿Sí? No entiendo, Andrea Alejandro, imagínate que todo es un bucle. Explícame, por favor. Porque de repente estás utilizando, estamos algo metafórico que no entiendo. Entonces, no confunda los textos expositivos con los textos argumentativos. Eso de volver en el tiempo y hacerlo todo de nuevo. Ya, sí, pero lo que a mí me interesa acá es que sepan cómo analizar. Cuando usted tenga un texto expositivo, usted utiliza sus preguntas y divide el texto en subtema. Esta es la causa, esta es la definición, estos son los antecedentes, estos son los afectados. Y cuando tú tengas textos argumentativos, vas a utilizar esta estructura. La intención es convencer, cuál es el tema polémico, cuál es la interrogante, cuál es la tesis, cuál es la antítesis, cuál es el cuerpo argumentativo y cuál es la conclusión. Usted utiliza esto y los dos textos van a ser entendibles. ¿Se entendieron, chicos, hasta acá la clase? ¿Se entendió hasta acá la clase? ¿Sí? Correcto. Bien. Estos son los elementos de un texto argumentativo. Voy a pasarme 2 minutos más, ¿ya? La intención del texto es convencer. Eso indudablemente. Pero, Matías, no aparece convencer. Pueden aparecer estas palabras. ¿Cuál es la intención del texto? Defender, estamos la posibilidad de viajar en el tiempo. Refutar, que no se pueda viajar en el tiempo. Criticar, estamos la idea de que no se pueda viajar en el tiempo. Persuadir, que sí podemos viajar en el tiempo. Disuadirnos de la idea de que no podemos viajar en el tiempo. O sea, vamos a utilizar estos verbos, no necesariamente convencer. Son sus sinónimos, por decirlo así. Ahora, el tema polémico en el texto puede plantearse como un desacuerdo. En el texto hay una polémica sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, hay un desacuerdo, una discrepancia, una desavenencia, una controversia. Más o menos para que no te dejes, pregunto, trabajar con palabras. Es lo mismo. Y ahora, escúchame por favor, tipo de desacuerdo. Hay lo que se llama desacuerdo total y hay lo que se llama desacuerdo parcial. Puede ser que el autor esté en desacuerdo totalmente o puede ser que esté en desacuerdo parcialmente. Ahora, hay estos tipos de desacuerdos también. ¿Me escuchas por favor? Cuando el desacuerdo trata sobre hechos, trata sobre hechos, acontecimientos, sucesos, se va a llamar desacuerdo fáctico. Si el desacuerdo es sobre valoraciones, se va a llamar desacuerdo axiológico. Estamos sobre valoración, se llama desacuerdo axiológico. El desacuerdo nominal tiene que ver con nombres y definiciones. Tiene que ver con nombres y definiciones. Nombres y definiciones. Y el desacuerdo resolutivo tiene que ver sobre qué hacer.
Por ejemplo, actualmente los historiadores modernos niegan, por ejemplo, un hecho. A ti te habrán contado que Alfonso Ugarte se aventó del morro de Arica, ¿no? Para defender la bandera. Algunos dicen que ese hecho no sucedió porque hay algunos documentos que evidenciarían que Alfonso Ugarte estuvo en Europa. Y si estuvo en Europa en esos momentos, es imposible que se haya aventado del morro de Arica. Entonces, algunos niegan los hechos. Entonces, ese es un desacuerdo fáctico. Es un desacuerdo fáctico. ¿Sí? El desacuerdo axiológico El desacuerdo axiológico tiene que ver con valoraciones, no con los hechos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, Pedro está en el tercer piso, y alguien me dice, no, está en el segundo, eso es un desacuerdo fáctico. Porque estamos hablando de la ubicación, eso es un hecho, la ubicación de una persona. Pero si ambas personas no discuten los hechos, ambos están de acuerdo, profe, ¿dónde está Pedro? En el segundo. Sí, está en el segundo piso, profe. Pero uno dice, qué mal que esté ahí. No, está bien que esté ahí. O sea, ya no discuten el hecho, sino discuten si está bien, está mal. Eso se llama desacuerdo axiológico. ¿Sí? Y algunos discuten no los hechos ni las valoraciones, sino los nombres y definiciones. El ornitorrinco, con esto termino, el ornitorrinco es un animal increíble. Patas de pato, cola de castor, tiene glándulas y tiene pico de pato. Ese es el ornitorrinco. Cuando eso vive en Australia, en Oceanía, en esa zona, cuando los exploradores fueron a esa zona y regresaron a Europa y dijeron que habían visto un animal con esas características, la gente le decían que no existía. Desacuerdo fáctico. ¿Cómo va a existir? No existe. Después los mismos exploradores fueron a Europa y regresaron con dos ejemplares. Ya no podían negar los hechos. Ese animal existía. Ahora el problema era, ¿qué nombre se le iba a dar? Se discutió como cinco nombres, hasta que se eligió el nombre de ornitorrinco. Pero hubo un desacuerdo nominal. Entonces, pueden haber desacuerdos sobre los hechos, sobre las valoraciones, sobre los nombres, y un desacuerdo resolutivo es qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? Por ejemplo, ahora ¿no? Si te preguntan quién es el mejor candidato, es un desacuerdo axiológico. Pero otra cosa es por quién vas a votar. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué medida vas a tomar? ¿Qué hacer ante la pandemia, profe? ¿Encierro total? No, encierro parcial, no. O sea, es un desacuerdo resolutivo. Entonces, quiero que entienda usted eso, por favor. Por ejemplo, para terminar. Acá, ¿qué tipo de desacuerdo es? Con esto termino, chicos, por favor. Disculpen, estoy recuperando tiempo que me perdí por la cuestión del audio. ¿Qué tipo de desacuerdo habrá acá, en este texto? Recuerde que los desacuerdos pueden ser desacuerdos factuales que hablan sobre los hechos. F, voy a poner F factual. Hay un desacuerdo factual. Un desacuerdo axiológico evaluativo, se le llama, sobre valoración. ¿Qué se está discutiendo acá? ¿Qué dirían ustedes? Una valoración, un nombre, una resolución, una decisión o un hecho. El texto que tiene que ver con el tiempo. ¿Qué es lo que se está discutiendo? A ver, vamos a ver. Aquí, ¿qué desacuerdo hay? Un desacuerdo total. Porque alguien dice, no se puede viajar, y el autor dice, sí, sí se puede viajar. Desacuerdo total y no parcial. Y segundo, ¿qué tipo de desacuerdo se estará dando?
ontológico, axiológico, nominal o resolutivo. ¿Usted qué diría? En el texto del viaje sobre el tiempo, ¿qué tipo de desacuerdos está dando? Correcto. Porque es un hecho si se puede o no se puede viajar en el tiempo. Es un desacuerdo fáctico. ¿Correcto? ¿Sí? Si se debe legalizar o no se debe legalizar la droga, ¿qué tipo de desacuerdo sería? Sobre la legalización de la droga, ¿qué tipo de desacuerdo sería? ¿Fáctico, axiológico, nominal o resolutivo? Resolutivo. ¿Ya ve? ¿Estamos? ¿Sí? Y así nosotros tenemos que hacer. No es axiológico. Axiológico es sobre la valoración. ¿Sí? No se me va a olvidar. ¿Sí? Muy bien, chicos. Lo voy a dejar ahí. Este tema es amplísimo. En la universidad se estudian más o menos año y medio, unos 3 semestres, lo que es, estamos, la argumentación. ¿Ya? La argumentación. Pero 3 semestres, año y medio más o menos. Pero he tratado de brindarle lo mejor que pueda para ustedes. ¿Ya, chicos? Entonces, un abrazo y entren a su examen antes que ya son la 1 y 2. Ojalá que sí les permita dar el examen, por favor. Pero entren y den el examen, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y dígame si pueden entrar o no al examen, por favor. Para, si no, decirle a Erika que lo active. Ok, muchas gracias. Entren por favor al examen.
A ver, voy a poner si lo puedo poner por acá, ya, un ratito.
Bien, chicos, son las 1:13. Yo me voy retirando. Un abrazo, cuídense, por favor, y ustedes continúen en el examen. Muchísimas gracias.